Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, good evening. How are you? Welcome to the English class. How are you today? So, teacher. So. I find teacher. Okay, not so good, not so bad. Just like, so, challenging, half and half, right? Okay. So it's glad to be here again. Definitely that it's a great day. It's raining so hard here. Today in the afternoon, it rained a lot. And now it's raining again. So it's a very, very wet weather. So thank you for being here on time. Así que it's glad to, have you back here. Ready to learn English. Así que, pues, un gusto saludarles. Espero que estén bien. Y, pues, que ya estemos listos para nuestra clase este día. We're ready to our English class. Así que, let's wait. We have like 2 minutes. 2 minutes, like 1 minute and a half, right? Ok, ¿cómo están por ahí? ¿Cómo está el clima? It's hot. Está haciendo calor. Está haciendo calor. Oh my God. Yeah. Verónica está bien calladita hoy. Está analizando la situación. Es otro nivel de concentración. Ajá, está analizando. Ahorita está aquí trabajando al 100 aquí. All right, that's cool. That's cool. Okay, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos? ¿Han practicado inglés? ¿Han visto alguna película? ¿Música en inglés? ¿Cómo han estado ahí? A veces el entretenimiento nos ayuda bastante. De repente, yo recuerdo cuando yo estaba estudiando inglés hace mucho tiempo, que me gustaba ver alguna película y habían cosas que no le entendía en inglés. Entonces me ponía a ver qué significaba y qué palabras, algunas palabras, buscaba en el diccionario y decía, oh, qué palabra, no sabía qué era esto, y así, ¿verdad? Entonces, las películas me gustaban, las series animadas también en inglés eran bastante buenas. Como antes no teníamos eso de que Netflix, que no sé qué, otras, means, recuerdo de que conseguíamos como los DVDs con películas en inglés. Y que tenían subtítulos, por ejemplo, cartoons. There were some cartoons that I used to watch and I was looking for some vocabulary. Y habían, o sea, cuando usted ve subtítulos y programas así bien nativos, hay palabras que de repente en el diccionario no están y usted se queda como que, hey, ¿y esta palabra qué significa? En el diccionario no está. Pero a medida que usted va estudiando, va aprendiendo un poquito más, va diferenciando palabras nuevas y pues le ayuda bastante. Entonces recuerdo hace bastante eso. Entonces siempre aprendemos algo bueno, hacer alguna película, alguna serie que le guste ver en inglés. So it's good. So welcome on board. Como dicen, bienvenidos, bienvenidos sean. Así que, bien. Ok, let's start because actually is the time. So we had to begin today with the motivation because that's the goal. To be motivated, to be happy. I know that sometimes it's very tired, but we had to, make an effort, right? Cada esfuerzo tiene su fruto, right? So this effort is that you don't stop, right? You don't stop. You had to go on. Tiene que seguir porque el objetivo es ese, que usted llegue y crezca aprendiendo el idioma. Y ya después se hace más fácil. Ya cuando usted ya estudió un buen rato. Nivel básico e intermedio, ya intermedio es un poquito más fácil, ya no es tanto de que no sé nada, sino que vamos aprendiendo un proceso, right? ¿Y cuántas personas acá en el país hablan inglés? O sea, esa sería como la pregunta. How many people? ¿Usted va a ser parte de esa estadística de los que son bilingües en el país? Pues qué bueno sería, ¿no? Que seamos parte de esa estadística. Y no solo hablan inglés, pueden ser otros idiomas también. Usted se abre puertas en otras áreas laborales también, en el extranjero. Todo depende de la proyección también que tenga el trabajo y lo que usted tenga. Así que,
Qué bonito es que ustedes tengan estadística de los estudiantes, de las personas que hablan inglés en El Salvador. Y ahí va a aparecer su nombre, ¿verdad? Maritza Roxana, ahí, bilingüe. Entonces, qué bueno, ¿verdad? Que sea eso. Y yo admiro bastante a los europeos y por cuestiones económicas, geográficas, a ellos les es mucho más fácil aprender más idiomas. Muchas personas, 2, 3, 4 idiomas, que hablan inglés, español, que hablan italiano, que hablan francés, por la variedad de idiomas que hay en Europa. Y nosotros nos preguntan, ¿y tú cuántos idiomas hablas? How many languages do you speak? O así, ¿no? How many languages do you speak? Yo hablo el español. Es mi idioma, ¿verdad? Y ahí me quedo. Y a veces hacen bromas y dicen, no, pero si ni español puedes hablar. Entonces, como que, o sea, we need to, you know, learn a different language, right? We need to learn different structures. Bueno, tengo alrededor de 17 años de trabajar en esta área de inglés dando clases. Y he visto muchos estudiantes que empezaron de cero y pues que ahora pues están en otros contextos laborales y siendo bilingües y pues, ha servido muchísimo, otros que han tenido becas y de repente me comunico con algunos de ellos a través de las redes sociales. Teacher, ¿se acuerda cuando estábamos en las clases? Ah, sí, sí. Y pues bueno, otros países y pues qué bueno, ¿verdad? Que han podido aprovechar el espacio que es poder aprender un idioma. Y el idioma pues abre muchas puertas, más que todo en un país donde el inglés ha sido adoptado como ya una segunda lengua. Entonces vemos que todo nuestro contexto es inglés, televisión, todas las áreas económicas, oportunidades, todo es en inglés. Entonces tenemos que aprovechar esa ventaja que tenemos. Así que that is actually the goal that we have for this class. Okay, I want to ask you guys, what do you remember we started in the yesterday's class? What do you remember was the topic, what we learned, what we started in the yesterday's class? Who wants to help me to speak? Ok, acuérdeme qué estudiamos en la clase, qué se recuerdan, qué vimos. Yo ya no me acuerdo, ya se me olvidó todo lo que vimos. Entonces ustedes me tienen que acordar qué estudiamos en la clase, please. Les voy a dar permiso que revisen los cuadernos. Voy a hacer como que no estoy viendo para que me sorprendan y digan, ah, bueno, está bien, ¿no? Miren lo que he hecho. Hi, teacher. Ok, yes, tell me. Your simple preposition of address and place. Addresses and places. Addresses and places. And what activities we did? What activities do you remember we socialized with our partners? ¿Qué actividades hicimos? And locator the company work company. Elaboración del mapa también, donde está ubicado por los puntos de referencia nuestro lugar de trabajo. También vimos las preposiciones, propicio, el on, que nos referíamos para venidas, in para los lugares, y eight para lugares específicos. At. Right. Exacto. No se le oye, teacher. Oh, sorry. I got the microphone off. So, yeah, we created a map about our workplace. Hicimos un mapa de nuestro lugar de trabajo, as Veronica said before, so we just had opportunity to create a map. And also described what locations were next to the place where we work, also the address, like the streets, the avenues, so we talk about that. Me decían ahí que vimos también las preposiciones. ¿Qué clase de preposiciones? ¿Qué clase de preposiciones estudiamos? El on, para describir las avenidas.
el in para referir lugares o países, el eight para lugares específicos o at, perdón. At, all right, that's cool, that's cool. Yeah, everything is like much better because we are talking about that stuff, right? Así que me parece muy bien, súper, súper bien. Okay, we just discussed that part. Discutimos un poquito esa parte y qué bueno, ¿no? Que podamos socializar esta estructura. Así que vamos a hacer una pequeña review. Es decir, yo les pregunto porque yo aquí solo voy mostrando lo que hicimos y ustedes vamos comparando. Así que vamos muy bien. Ustedes ya me van explicando what we did. So we talk about locations at the workplace. Hoy vamos a retomar todavía esa actividad para ver si ya nos acordamos de lo que hicimos ayer. De repente hicimos algo y yo ya después ya no me acuerdo. ¿Y qué hicimos? Pues ya. Entonces hoy vamos a hacer un backup, como un apoyo, un refuerzo de lo que hicimos ayer. Así que la idea es que tengamos toda esta información fresca. A veces es como que, hey, pero ya esa actividad la hice. Sí, pero la idea es que sí la hagas y que no tengas necesidad de tener que escribirla, sino que ya la puedas decir sin ningún problema. That is actually the goal. We see a map describing the locations, the places here, and also the streets and the avenues. As you said before, which we also answer some questions related to the map. And as Donina said, we were talking about prepositions of place, preposiciones de lugar. Entonces, on 4th Avenue, in El Salvador, at the meeting room, in, on, at. Entonces, decíamos que también at es para un punto en específico. Yo quiero saber dónde está esa persona ubicada. Entonces, el punto de referencia, si yo digo, I am at the corner. Yo estoy en la esquina. En la esquina. Entonces yo voy a decir at the corner porque at is for an specific point. Luego usamos in cuando estamos en lugares encerrados o dentro de algún lugar. No como referencia, muy diferente a at, porque en at solo me indica que estoy sobre un lugar. Puede que esté a la par, puede que esté no. Solo que la referencia es que es un punto. Pero en cambio, cuando usamos in es porque yo estoy dentro de ese lugar. Por ejemplo, I am in a building. Estoy en un edificio. Entonces, se entiende de que está dentro del edificio. Por eso dice, enclosed space. I am in the living room. Y on, que es más que todo para referirnos a, como veíamos acá, para avenidas y calles, right? Avenues, street. On the 4th Avenue, on the corner, on the street. Y también para puntos o superficies de algo. On the wall, sobre la pared. On the ceiling, sobre el cielo falso. On the door, sobre la puerta. On the cover, right? On the floor, en el piso. Entonces, para eso estudiamos lo que es the prepositions of place. Prepositions of place. And we saw more examples, some exercises, and we just completed this part, right? This is what we were doing. Así que pues estudiamos un poquito acerca de esta parte, right? We started this part, so that was actually good. Bien, este día a mediados de la clase yo les voy a interrumpir porque les voy a comentar acerca de, ya casi estamos terminando este módulo, ya prácticamente se nos va de las manos este módulo. Entonces tenemos que hacer una encuesta de satisfacción. Como ustedes saben, INSAFOR es el que guía, el que orienta, el que nos da indicaciones, porque nosotros representamos a inglés corporativo. Por eso está ahí el logo que tenemos nosotros y las presentaciones tienen inglés corporativo. Entonces, nosotros trabajamos para INSAFOR. Todas las indicaciones que se nos dan vienen directamente de INSAFOR. Por ejemplo, la asistencia, que estén entrando a la plataforma, que trabajen las actividades, que tengan las cámaras encendidas. Todo eso los pide INSAFOR. Nos pide a nosotros y nosotros los pedimos a ustedes. Entonces, hay ciertas partes donde nosotros tenemos que seguir la indicación, ¿verdad? O sea, nosotros seguimos las indicaciones que INSAFOR nos da. Así que, por tal motivo, nosotros se los transmitimos a ustedes.
nosotros como inglés corporativo. Muy bien, vamos a presentar ya nuestra clase, ya en sí el contenido, the content of our class. Okay, this is the presentation that we're going to have for this class today. We said unit number 4, addresses and places. We're talking about addresses. Addresses significa direcciones. Address, dirección. Addresses, direcciones. And places, que son lugares. Video conference 17. How to use there is and there are plus quantifiers. Today, we're going to study the use of there is and there are. Hoy estudiaremos el uso de there is y there are plus the quantifier. It's a very easy topic. It's like a piece of cake. Este tema está súper fácil. Que después van a decir, teacher, qué fácil este tema. Ya van a ver. Se acordarán. So, we're going to, you know, start with this part of the class here. The general objective to describe the location of me and others workplace. And also, what are we going to be capable to do today in the class? ¿Qué vamos a ser capaces de lograr? Dice, I will be able to ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. I will be able to ask and tell people the specific location of places and directions surrounding my workplace. Dice que seremos capaces de preguntar y decirle a las personas una ubicación específica de los lugares y las direcciones que es rodeando mi lugar de trabajo. Es decir, tendremos esa capacidad de poder decir dónde está la tienda. Está allá. It's in front of the company. Oh, it's next to the cafeteria. Entonces, vamos utilizando algunas expresiones. Como las que tenemos acá, like the ones we have here, like next to. Tenemos next to, ¿qué significa? Ajá. Junto a, luego tenemos in front of, right? In front of. ¿Qué significa enfrente de? Entonces tenemos enfrente de. Vamos a ver. Tenemos la siguiente. ¿Cómo se le llaman a esto? Se le llaman, en este caso, nos indican un lugar como prepositions of place, right? Nos indican estos lugares, ¿verdad? Junto a la par. Entonces nos indican un lugar. Between, ¿qué significa entre? Entre un lugar y otro. Tenemos next to, in front, behind. Tenemos otro que es behind. Behind, que significa atrás, between, entre, in front of, en frente de, next to, junto a. Ok, up. Down, so para referirnos a los lugares. ¿Y cómo se dice derecha en inglés? A la derecha. Derecha. At the right. Derecha es right. So this is my right. For me, this is my right. ¿Y la izquierda sería? Izquierda en inglés se dice left. At the right side, at the left. So, en este caso, derecha es right, izquierda es left, right? Para referirnos un poquito a esta estructura. Okay. Next to. All right. So, this is what we had to do. Preguntar y decir la ubicación específica y las direcciones que rodean nuestro lugar de trabajo. Okay. Vamos con la siguiente actividad. We go with the next activity. Warm up activity. Let's start ask some classmates where their workplace is located. Vamos a volver a refrescar un poquito este conocimiento y vamos a formar unos pequeños grupitos ahí y le vamos a preguntar, where do you work? And where is located?
Where do you work and where is located? So we're going to talk about that. Así que vamos a darles aquí unos minutitos para que ustedes recuerden la estructura y me digan, okay, I work in this place and the address is, and you say the address normally. Okay, meanwhile, I'm going to pass the attendance list. I'm going to share, stop sharing the screen. Así que, mientras ustedes se recuerdan sobre cómo se llama el lugar donde trabaja y cómo está, dónde está ubicado. Porque después voy a empezar a preguntar al azar. Okay, tell me what is your answer, what is your answer? And you have to, you know, share this information here for us, okay? One moment, meanwhile, I'm going to open the file for the attendance list here in the class today. Just one moment. Okay. Just listen to your name and just say present, guys, please. This is what we had to do. All right, let's go with that. Alberto Ismael Fuentes. Present. Okay, thank you. Adriana Lisbeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Ana Mercedes. Claudia Yesenia Palacios. Claudia Yesenia Palacios. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe Castro. Erika Guadalupe. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present, teacher. Okay, thank you. Katiel Marina Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutierrez. Present, teacher. Thank you. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. All right. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando. He's not here. Monica Lizeth Chicas. Present. Thank you. Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Melendez. Present. Thank you. Verónica Elizabeth Sorto. Present, teacher. Thank you. All right, so that's good. That's good. Bien, hoy sí, chicos, hoy sí. ¿Estamos listos? ¿Ya estamos listos? ¿Ready? Yes, teacher. All right, cool, cool. We're ready. Okay, this is going to be brief because the purpose is that we can socialize. Where do you work and where is located? It's located in this place, so we talk about that. For this, we're going to make bigger groups.
And let me see, we are 18 right away. So we have a great number. 16. Okay, four groups. We're going to make four groups. Bien, así que vamos a tener unos minutitos para que usted exprese en inglés. You say, where do you work and where is located? Where is this job located? So we're going to make four groups. Así que, because everybody said that you're ready, we go and let's practice. Revisar qué fue. Vaya, empiecen entonces, si lo tienen ustedes. Como yo ayer no estuve en la primera hora, voy a revisar ahorita. Vaya, Helen, pregúnteme. Me lo pregunto usted si quiere. Vaya. Where in the work? I work at Pharmacy San Roque. What is located? 10 Avenue, 1 Street 7, Sonsonate Department. No es Department Sonsonate. Department Sonson. Marixa Ayala, ¿te puedo preguntar a ti? Pregunta. Where in the world, Mari? Where do you work? Mm-hmm. Marixa. It's a word. Yes. A quack. Where is located? It is located 2nd Avenue North and 4th Street West, Nahum, Downtown. Department Sango. Catiel, ¿está lista usted? Te pregunto. Va a preguntar. O si no, no sé a quién más le puedo preguntar. It's located. Sí, 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 es contractado. Ajá. Adalberto. Hello. Que le pregunte a Erika a usted. Ok. Ok, Erika. Vea. Lo de las preguntas, eso es lo que no. No tengo solo las respuestas. Bueno, la primera. Es como. Ajá. La primera es, bueno, si quiere yo se las hago. Ajá, y yo la voy a escribir para ya tenerla. Where do you work? I am work con SACB. Where is located? It's located in the, on the street, calle Street Los Abetos, between the Movie Plus in District 4, de la alcaldía de San Salvador, no sé cómo se dice alcaldía. Holton. Holton, no sé, algo así. City Hall. City Hall. City House. Pero está entre Movie Plus y el distrito 4 de la alcaldía de San Salvador. Ok. All right. City Hall. ¿Qué me preguntan?
Where do you work? Es la pregunta. Sí, where do you work? ¿Dónde trabajas? Yeah, where do you work? Te voy a preguntar yo. Where do you work, Edgar? I work in San Jose Pharmacy. Workplace is location? No, where is? Where is? Uh-huh, where is located? ¿Dónde está ubicado? Ah, where is located? It's located in 10th Avenue North in front of Third Cycle Jefferson Street to Highway to work at Cajutla. Okay. Bueno, yo no sé, pregúntenme a mí, pero yo he puesto algo, pero no sé. Como no es tan larga la dirección del trabajo, pregúntenme si gusta. Pregunto. Where do you work? Work Hardware Store Brazil. Where is located? It's located in Rome to Chalchuapa. Okay, finish. Did you finish here? Yes. Okay, perfect. O lo repetimos si no quiere escuchar. It is okay. It is okay. Thank you. All right, that's okay. Okay. We continue because we are going to go back to the group. Okay. Poco somos Ale. Dale, sin pena. Sería Where is located? Solo repetí lo que nos escuchas a nosotros. Es más fácil para que no te archivola. Solo repetilo. Where is located? Where is located? It is located kilometer 12, local A, Santa Tecla, La Libertad. It is located in Santa Tecla de Libertad. Es que muchas vueltas le das a las palabras, solo decirlas. Es que le quiere hacer mucho al inglés británico. No me haga la... Yo le conté en confianza a usted. Vaya, repetilo, porque eso es al que más le cuesta. Sí. Y sería where is located? ¿Dónde trabajas? Le vas a preguntar where is located. Where do you work? Where do you work? Mira, así mira. Así se escucharía. Where do you work? Sí, ahorita en el chat. Vaya, lee eso. Where do you work? Así. Así como está. Where do you work? Ajá. Uh-huh. Where do you work? Más rápido. Where do you work? Ajá. Uh-huh. Where do you work? Vaya, bárbaro. Voy a hacer rápido. Dale más rápido, un poquito más fluido. Where do you work? Where do you? Aquí lo tenés que leer tal cual, no tenés que andar adivinando. Ahí me sacó. Aquí está.
Where do you work? Ahí lo voy a poner en el carro. No, de verdad, Fisher. No, pero si ya lo estás diciendo, ya. Ya lo estás diciendo. Escriban el otro. Where do you work? Ahí está. Where is located? Creo que la A, espérate. Vale, así. Espérame, no me cargues. Ahí está, no me espera. Where is located? Acuérdate que cuando decís where do you work, le estás preguntando dónde trabaja. Y cuando te responde, tenés que preguntarle dónde está ubicado. Por eso el where is located. Y ahí te da la respuesta, que es la como la descripción de dónde está ubicado. Vaya, ahorita dese la dirección tuya, la que ya dijimos. Abeto Street, District 4. Abeto Street, District 4. In San Salvador. In San Salvador. Yes. Decilo. No le escuché. No. Repeat. Ah, okay. Vale, sería Abetos, Sting, Tifir, District, Foro en San Salvador. ¿Eso sería todo? Sí. Ah, ok, ya ves que no costó. Okay, class, thank you so much for the activity. I could listen to all of you making a description about your location, the job's location, how to say the address. That was very important to focus about that. Okay, let's go to the next activity right now. So after talking a little bit about where your workplace is located, so you have the opportunity to express your ideas about this one. Okay, we have a conversation that we're going to practice here
And then we're going to practice with the partner. What is the real purpose about this conversation is that we had the opportunity to socialize and speak in English, because one of the challenges that is like very difficult sometimes is to pronounce the words or expressions, because the tone of voice is totally different to Spanish. Tone of voice is very different. So that's why with the practice, we can make a difference about this one, right? So for this, this conversation is between Will and Tania. Tania and Will. So this is going to be the conversation. All right, guys, let's do it. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with the partner. I want you to listen carefully. Quiero que escuchen esta conversation. Lo voy a leer dos veces y luego iremos pronunciando palabra por palabra. ¿Cuál es el objetivo? Que podamos tener una pronunciación muy bonita, que le podamos dar el acento y sobre todo que sea un inglés limpio. Let's start. It says, hello, can't you help me? Where is the Milburn building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, we practice again. Listen again. Hello. Hello. Can you help me? Where is the Milburn building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I had to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Ok, vamos a practicar cada línea. Vamos a practicar la primera, que sería Will. I read it twice and then you practice with me too, right? The purpose is to have a clear practice. We say, hello, can you help me? Where is the Milburn building? Hello, can you help me? Where is the Milburn building? I don't live here. Okay, practice. Repeat after me. Repitamos. Part number two. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? Repeat. A girl told me to go to the building on Main Street. A girl told me to go to the building on Main Street. Repeat.
I know it. It's down the street on the left side. I know it. It's down the street on the left side. Repeat. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Repeat. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Repeat. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Repeat. Okay, so this is the conversation. We're gonna try it again. Hello, can you help me? Where is the Milburn building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Okay, I need two models for helping me to read this conversation. Necesito dos voluntarios que me ayuden a leerlo. Lo importante es que a través de ellos podamos ver algunas palabras, cómo se pronuncian. Así que el objetivo es que podamos aprender cómo se pronuncia para luego entrar a los breakout rooms and practice this conversation together. Okay. Okay, you will be Will. Okay, so you will be Will. The next person. Who's next? Your teacher. Okay, you will be Tanya. All right. So everybody just check this conversation for any word or expressions that maybe needs to be pronounce properly. Let's do it. Hello, can you help me? Where is the Biltmore building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to building on Main Street. I know, Vince. It's down
the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Thank you so much. That was great. That was a great conversation that you socialized together about. Don't worry, there are four buildings, right? So it is okay. I really like it. That was a very nice way to say, which one do you need? That is the question. Hay cuatro edificios. There are four buildings. Which one do you need? ¿Y cuál necesitas? Entonces that will be which one. All right. Okay, two other volunteers for practicing, because I know that you are doing good. Okay, who's next? Teacher. Yes, okay. All right, so you will be Will, and who's going to help us with the next one? Another volunteer here. Yes. Yes. A ver. Okay, perfect. So we got a volunteer. Okay, you will be Tania, right? Let's start. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the buildings between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye-bye. Bye-bye. Okay, that's cool. That was a great way to practice, you know, this conversation. I really like it because, you know, the pronunciation was very natural, was very relaxed. So me gustó mucho la forma como pronunció esta pareja. Así que that was great. Okay, we're going to practice. Well, it says, hello, can you help me? Hola, ¿puedes ayudarme? Where is the Melbourne building? ¿Dónde está el edificio de Melbourne? I don't live here. Yo no vivo aquí. Esta palabra here significa aquí. I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? No te preocupes, hay cuatro edificios aquí. ¿Cuál necesitas? Una chica me dijo que fuera al edificio que está en la calle principal, que es the Main Street. On Main Street. Y ahí vemos que está la preposición on para referirnos a calles. I know it. It's down the street on the left side. Lo sé. Está abajo de la calle al lado izquierdo. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? Gracias. Tengo que preguntarte algo más. ¿Hay algún centro de entrenamiento? There are a lot of training centers on the building between the Main and King Street. ¿Hay bastantes centros de entrenamiento en el edificio entre el principal y la calle King Street, que es la calle Rey? I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. Tengo algunas entrevistas ahí. Gracias. Otra vez. Adios. So this is actually this conversation. We're going to practice this conversation in the breakout rooms. Recuerden que tienen esta presentación. Yo se las he mandado al grupo para que ustedes la tengan ahí. Y pues manejemos la misma información. Así que vamos a trabajar en parejas. Vamos a formar 9 grupos. En este caso, we're going to make 9 groups. And also, vamos a compartir en sus grupos esta conversation, right? So we're going to practice this conversation. Okay.
Puede que haya algún grupo que sea de tres, pero ustedes se turnan ahí, vice versa. One is going to be Will, what is going to be Tania, vice versa. So you can have a role play. So let's practice. But before that I send you to the breakout rooms, I want to make sure that you understood. ¿Hay alguna pregunta antes que nos vayamos al breakout room? De repente alguna palabra, mire teacher, me quedé con la duda. I had a doubt about this, you know, this pronunciation. So help me with that, please. Teacher, in center, dice center o center? Center. En el americano se ocupa center. En el británico es center. Center. Entonces, you. Yeah, you're welcome. Usted puede, siempre les recomiendo de que utilicemos una pronunciación americana por la región en la que estamos. Es bastante común. Por ejemplo, en la parte de Europa, se ocupa bastante el británico, aunque quiero aclararles algo, que para los europeos no se enfoca tanto en la pronunciación como nosotros, ¿no? Es que tiene que sonar el acento como inglés. Ah, it's important, it's the best. Entonces, más que todo, el enfoque de ellos es comunicarse. O sea, tengan el acento o no tengan el acento, la comunicación es importante para ellos. Nosotros sí vamos enfocándole un poquito al acento americano, so we say. Training center. Ok. Así que, ¿alguna otra pregunta? Any other question? No, de hecho. All right. ¿Qué va a hacer? Vamos a entrar a los grupos. Vamos a formar parejas. Ya stated at the breakout rooms. And we're going to practice this conversation. Usted va a practicar con su compañero esta conversación. Let's do it. Con Will. Okay. Hello, can you help me? Where is the Melbourne buildings? I don't live here. I don't live. I'm sorry. I don't live. I don't live. Alberto, don't live here. Do you have the camera? No sé si la cámara no lo vemos por aquí. Tengo que vestirme ahorita para salir en la cámara. Oh my God. Bye, bye. Ahí la activa. Oye, porfa. Gracias. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? I get to meet to go to the building on the main street. I know it down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. 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 Ahora voy a hacer tu Will. Hello, can you help me? Where is the neighboring building?
I don't like her. Don't worry, they are for buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? They are allowed training center on the building between. Thank you. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training center on the building West Main and King Street. I have some interviews there. Thank you. Okay. Bye bye. Y empecemos otra vez. Sería yo nuevamente. Ajá, digo yo. Ok. Hello, can... Hello, can you help me? Where is the Mabel bully? I don't like her. Don't worry. There are four bullies. Which one do you need? I care tone. Me to go the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thank you. I to ask you something else. Is there a tank center? There are a lot of training centers on the building between Main and Skin Street. I have some interviews there. Thank you, guy. Bye bye. Okay. Okay. It's the Melbourne building. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A hill told me to go the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Ok, entonces yo voy a hacer Will ahora y usted Tony. Ok. Hello, can you help me? What is the Milburn building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on my street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interviews here. Thank you again. Bye bye. Okay. Okay. Mia Helen, ahora sí. Ya. Yeah. Ahora sí. Hoy sí. De Will. Bye. Yo soy Will. Yes. Bye. Démosle. Yeah. Hello, can you help me? What is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings in Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay.
Entonces vale. Hoy creo que sería Will Javier. Sí. Sí. Uh-huh. Hello. I can you help me? What is the Melbourne? Así sería, ¿verdad? Melbourne. No, Melbourne. Woodings and go live at hey, don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? I hear to met. Ten body arms my is stick. No, it's down the street on the left side. I started a training center. There are a lot of training centers of the building between Main and King Street. I have some interviews there. Guys, you. Thank you. Thank you. Are you? Again. 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 ¿Qué sería? Again. Again. Do you? I am. Bye. Otra vez. Léalo otra vez. I have some interviews. I have some interview. There. Thank you. Thank you. Again. Again. Bye. Mm-hmm. I got some interview. Okay. Thank you. Thank you. Y aquí ya me acabé. Again. Bye. Ok. Muy bien. Gracias ahí a los compañeros que ahí le apoyan. Vamos, Javier. Eso es lo importante. No se quede. Y le voy a dejar una tarea. Que es que cuando tenga el espacio puede haber algún programa o alguna película o algún programa que hay a través de YouTube que tenga subtítulo. Entonces usted va a ir viendo la palabra y va practicando la pronunciación. Eso le va a servir para poder conocer un poquito cómo se pronuncian las palabras. Entonces usted puede hacer un estudio solo en su casa. ¿Cómo se pronuncian las palabras? Sabe que a nivel básico pues cuesta muchas veces pronunciar y creo que es normal. Entonces yo le recomiendo que, por ejemplo, pueda ver este tipo de conversaciones y usted vea el subtítulo y vaya practicando cómo se pronuncia en cada palabra, ya que es bastante común que las palabras se repitan en alguna pronunciación. Y va a ver que cuando usted haga eso, ya después no le va a costar pronunciar, porque
Veo que tiene un poquito de dificultad con pronunciar palabras sencillas como I have some interviews. Entonces, eso le va a ayudar bastante a poder, como dicen en el salvadoreño, a soltar la lengua, ¿verdad? Que a veces cuesta. Yo me acuerdo que yo me ponía a leer y entonces yo no sabía si estaba pronunciando bien, ¿verdad? Yo, según yo, estaba haciéndolo bien, pero realmente, pues, no estaba pronunciando como es. Y entonces, eso, pues, es normal. Así que eso es como la tarea que le voy a dejar adicional. Okay, congratulations, great job. So you had a good practice in the conversation. Also, always congratulate the partners that always help others. And also you have patience to participate each other because we learn from each other. Bueno, felicitarlos porque también ahí hay varios compañeros que siempre apoyan a otros compañeros con la pronunciación, les apoyan con alguna expresión. Así que también agradecerles a ellos por el granito que aportan, aparte de que están aprendiendo, también ayudan a otros compañeros y eso es muy bueno. Sí, okay. Un paréntesis con la disculpa de caso. La aplicación, cuando usted me estaba comentando, me sacó del grupo y de ahí me volvió a costar a entrar de nuevo. Ay, disculpe, no era que yo me quería salir. No nos dimos cuenta de eso. Es que como estábamos, cuando visitamos diferentes grupos, entonces no se preocupe. Y sí, pasa a veces el internet, de repente está mero rebelde y pues hay que reprenderlo, ¿verdad? Muy bien. Bien, vamos a pasar la asistencia. We're going to pass the attendance list. So you listen to your name and you say present. Adalberto Ismael. Present. Adriana Lisbeth. Present. Ana Mercedes Amaya. Claudia Yesenia Palacios. Donina Michelle Fuentes. Present, teacher. Edgar Gonzalo Chacón. Present. Erika Guadalupe. Present. Helen Dionelli Barraza. Present. Javier Alexis Flores. Present, teacher. Okay. Katiel Mayrin. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Thank you. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio, Mónica Lizeth Chicas. Present. Mónica Lizeth, ahí está. Rosa Maritza Barrientos. Ok, Rosa Maritza Barrientos. No está. Rosy Maybell Meléndez. Present. Y Verónica Elizabeth Sordo. Okay, guys. Okay, thank you. Okay, please, let me present something very, very important with you guys. Es algo bien importante que les quiero presentar. Ya que ya estamos por culminar el módulo,
el módulo 1 principiantes y pues posteriormente el módulo 2 y así, ¿verdad? Vamos consecutivamente. En este caso, pues este es el de principiantes y pues comentarles un poquito sobre tres cosas que INSAFOR prioriza para nuestras clases. Como les decía, ustedes van a realizar tres cosas. Vamos a ver, quiero ver si lo puedo presentar. Que esto está mero raro aquí. Hoy sí, miren. Inglés para el trabajo, INSAFOR. Tres criterios para aprobar el módulo. El primero es tiempo de conexión arriba del 80%. Como ustedes saben, pues este programa de INSAFOR es bastante importante porque hay muchos estudiantes de muchos lugares, de otras instituciones que pagan cantidades por estudiar inglés. Y nosotros pues tenemos este proyecto y pues le damos provecho bastante al máximo. Así que pues hay tres criterios para poder continuar, que es el tiempo de conexión arriba del 80% de asistencia. Es decir, yo les recomiendo que para esta semana pues no falte ninguna clase y pueda llegar arriba del 80%. También el desempeño en la plataforma arriba del 80%. Aquí puedo decir yo de que la mayoría tiene 100. La mayoría cuando paso las notas, 100, 100, 95, 100, o sea, calidad, ¿verdad? Entonces van muy bien arriba del promedio del 80% en la plataforma. Entonces, en ese sentido, pues ahí sí vamos súper, súper bien. Y también igual en la asistencia hay muchos que están siempre conectados desde temprano. Y yo digo, wow, qué interesante. Desde temprano están, yo me conecto y ya están ahí. Yo digo, wow, increíble. También la última, que es la que vamos a realizar este viernes. Y quiero que pongan mucha atención. Encuesta de satisfacción completa, correcta y en la fecha indicada. Esta encuesta nos permite conocer un poquito más acerca de lo que usted opina o lo que usted valora sobre estas clases que hemos tenido. Ustedes van a recibir un correo muy pronto con esta información. Algo así. Cada correo que les va a llegar a ustedes es un correo propio. Es decir, que tiene información exclusiva de ustedes, que no pueden compartir con nadie y que deben de tener la mano. Y ahí les va a aparecer, este es un ejemplo, dice, por favor, completar la encuesta de satisfacción, inglés principiantes 1, saludos de parte de inglés corporativo, por medio del presente solicitamos su valioso apoyo con el llenado de la encuesta de satisfacción, que se adjunta a este mensaje, y aquí está. Entonces, le va a pedir la encuesta un orden de inicio, y ahí le da un número. Aquí, por ejemplo, tiene el 26687. Cada uno de ustedes tiene un orden de inicio distinto. Es decir, de que lo que usted va a hacer es que cuando llene la encuesta, solo va a copiar la orden de inicio, la que está acá. Usted la va a copiar aquí y ya la copia y la pega en su encuesta, ¿verdad? Entonces, no tiene que estar digitando nada. Yo le recomiendo que no digite nada porque a veces cuando estamos digitando, a veces hay una palabra que deja mucho espacio y cuando lo metemos genera error. Entonces, es mejor copiar y pegar. Esa es la estrategia. Su nombre completo según el registro de INSAFOR. Para ello, pues, es como es el número de DUI. Como usted aparece cuando se inscribió con INSAFOR, ese mismo nombre, ¿verdad? Es el que va a utilizar. Y ya se lo da también su correo. También le pide, bueno, el correo que usted también agregó. Entonces también le aparece ahí que usted agregue el correo. Entonces puede copiar y pegar su número de celular, nombre de su empresa, según INSAFOR, ¿verdad? Entonces usted va a copiar y a pegar el nombre de la empresa según INSAFOR, según como lo ha escrito INSAFOR. Entonces, copiar y pegar y pues ahí va. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí usted va a poner inglés corporativo Regal International SADCB. Ya que hay varias instituciones que trabajan con INSAFOR. En este caso ustedes eligen en este caso inglés corporativo, ¿verdad? Que es con el que estamos. Por eso yo les decía, ¿verdad? Cuando nosotros les pedimos que hagan ciertas cosas, miren, hagan las tareas, miren, enciendan la cámara, es porque a nosotros nos pide INSAFOR a inglés corporativo
para que nosotros estemos monitoreando eso. Entonces, cuando ustedes llenen la encuesta, recordarán de que hay un apartado donde pide la valoración que tiene usted sobre el programa. Entonces, claro, ahí ya no es tanto lo de la cámara, sino que es su valoración, ¿verdad? Entonces, muy distinto a lo que pues, se trabaja en las clases, ya que todo alineamiento, pues, INSAFOR no lo da. Nombre de su empresa según INSAFOR, ¿verdad? Ahí usted, ahí va a ver el nombre de la empresa, el nombre del proveedor, inglés corporativo, nombre del curso, inglés principiantes, módulo 1, ¿verdad? Que es el que tenemos ahora. Y ahí les va a aparecer las fechas que iniciamos y las que terminaron el curso. Entonces, esto sería la encuesta de satisfacción. Eso lo vamos a hacer el viernes todos juntos. Yo antes de iniciar con la encuesta, yo les voy a mostrar cómo lo vamos a llenar. Es súper fácil, la verdad, porque usted solo va a ir copiando, va a ir pegando, pero yo les voy a enseñar en sí cómo se va a ver la encuesta con el enlace. Entonces, cuando usted haya realizado su encuesta de satisfacción y pues ahí le pide pues que comente, entonces usted prácticamente, bueno, también se lo mandan por WhatsApp, si no me equivoco, también se lo mandan por WhatsApp. Se lo mandan por correo y se lo pueden mandar por WhatsApp también, así como el ejemplo que está aquí. Miren, aquí se ve el ejemplo que con su propia información. Entonces, y cuando ustedes terminen de hacer su evaluación, esto es bien importante, cuando ustedes terminen de hacer su evaluación, su encuesta de satisfacción, sí les voy a pedir que le tomen una captura, porque cuando terminen la encuesta, les va a aparecer gracias, la respuesta se ha enviado, y ahí aparece envía otra respuesta. Usted le va a tomar una captura a este, digamos, a este anuncio donde dice gracias, ¿verdad? Entonces, a esta notificación, usted le va a tomar una captura y lo va a enviar, esa captura, al grupo de WhatsApp que tenemos nosotros y abajo su nombre completo. Aquí, si usted se fija, el estudiante se llama Mabel. Entonces, envió la captura y puso su nombre completo abajo. Así es como lo tendríamos que hacer el día viernes. Y yo les voy a estar recordando cómo es que tenemos que hacerlo. Así que para que podamos hacerlo todos juntos el día viernes. Al parecer se nos ha destinado la hora de 8:40 de la noche. Es decir, a esa hora suspendemos lo que estamos haciendo y nos vamos a completar un poquito sobre la encuesta de satisfacción y la llenamos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tres criterios para probar el módulo, qué es lo que nos pide INSAFOR. Entonces, nosotros pues sí tenemos esa responsabilidad con ellos y pues estamos ahí en ese trabajo. Entonces, esa es la encuesta que es la que vamos a realizar el día viernes. Así que ahí van a recibir ustedes un correo con la información que yo les acabo de mostrar. Algo así les va a aparecer para que ustedes estén pendientes y no la vayan a llenar, por favor. Por favor, sí se los voy a pedir, no la vayan a llenar porque esa la llenamos todos juntos al mismo tiempo el día viernes. Así que, por favor, sí le voy a pedir eso. Muy bien, vamos a contestar la siguiente parte. Dice, read the conversation again and answer the questions. How many Melbourne buildings are there? De acuerdo a la conversations, ¿cuántos buildings are there? ¿Cuántos edificios hay? Four buildings. Ok, entonces vamos a decir en inglés four buildings. Okay, tenemos four buildings. All right, so there are four buildings. Number two, where is the building where Will wants to go located?
Where is the building where Will wants to go located? ¿Dónde está el edificio donde Will quiere como ubicarlo, verdad? Quiere ir. On Main Street. Ajá, on Main Street. Okay, on Main Street. Yes. Sorry, misspelling. Okay, that is correct. The answer is on Main Street. All right. Y la número tres, how many training centers are there? Where are they? How many training centers are there? A lot of training centers. No nos da un número, ¿verdad? No. It doesn't give us a number. So we say there are a lot of training centers. Okay, training centers. All right. Training centers. All right. A lot of training centers. Hay bastantes training centers. Okay. There are a lot of training centers. Muy bien. ¿Y dónde están? Where are they? It's on the building between Main Street and King Street. Okay, so between Queen and King, right? Sí. Between Main. Okay, between Main and King Street. And King Street. Okay. Oh, yes. So you can see here, like examples between. Okay, entonces between Main and King Street, right? Entonces hemos identificado where the buildings are. ¿Dónde están los edificios? Son cuatro. Están en on Main Street. And how many training centers are there? There are a lot of training centers. There is not a number. There are many. And between Main and King Street. Entonces, we have completed this part of this activity. Vamos con el siguiente tema que es súper fácil, es el uso del there is y there are. Vamos a ver, ¿qué significa there is? What is the meaning about there is? Allá. Más allá. Ok. Significa, there is significa hay. Para o cosas, objetos o animales o personas. Hay en singular. Por ejemplo, yo digo, hay un carro. There is a car on the street. Hay un chico en la acera. There is a boy on the sidewalk. Entonces, vamos a utilizar there is para decir hay en singular. There is an ATM across the street. Es como decir, hay un cajero enfrente de la calle. There is a recruitment center on the corner of the Roosevelt Street on First Avenue. Dice que hay un centro de reclutamiento en la esquina Roosevelt, de la calle Roosevelt y la primera avenida. Y vamos a utilizar, y luego está, there's not. Este es para negative. There's no clothing factory around the corner. Me dice que no hay una fábrica de ropas alrededor de la esquina. En este caso, no hay. Miren qué interesante esto. Dice que no hay. Ahora bien, ¿qué significa there are? There are, vamos a anotarlo acá. There are significa hay. Y es para... In plurals. Yes, it's for plural. Entonces, los dos tienen el mismo significado, hay, pero uno es singular y el otro es plural. Plural. There are a lot of companies down the street. Hay, a lot of significa bastante, por si usted de repente dice,
¿Y qué significa a lot of? Significa bastante. Entonces, hay bastantes compañías sobre la calle, down the street, o hacia abajo de la calle. There are some supermarkets on the right and left side of the street, right? There are some supermarkets. Hay algunos supermercados a la derecha y a la izquierda de la calle, o al lado izquierdo y derecho de la calle. Y la última, there are no hospitals on various streets. Significa de que no hay hospitales en la calle Barrios. Muy bien, entonces, esto es lo que es el there is y el there are. ¿Verdad que está fácil? Yes. Yes, solo es de memorizar que uno es singular y el otro es plural, y ambos representan hay para objetos, cosas, animales, personas. Veamos otro ejemplo. Dice, we use there is and there are when we first refer to the existence or presence of someone or something. Dice que usamos there is o there are cuando nosotros primero nos referimos a la existencia de o la presencia de alguien o algo, que hay algo ahí. Por eso dice hay. There is a letter on your desk. Hay una carta en tu escritorio. Julia brought it from the mailroom. No, its letter is on your desk. There are three Japanese students in my class. Hay tres estudiantes japoneses en mi clase. There is and there are. There is and there's are both singular forms. We use there's. Miren esta palabra, there's. More commonly... Contraction. Ajá, more commonly in informal English. ¿Qué significa? De que si usted dice there's, está utilizando una forma informal. Entonces, yo no les recomiendo que ocupen contracciones, sino que digan there is and there are. No use contractions. There's. Entonces, porque es informal y no quiero enseñarles eso. Lo más común es decir there is a book. There is a car. There are books. There are cars. Entonces, there is a new cafe in the center of town which sells Indonesian food. Hay un nuevo café en el centro de la ciudad el cual vende comida indonesia. She's very determined and there's no chance she will change her mind. Ella es muy determinante y no hay oportunidad que ella cambie su mente. There are is the plural form of there is and there's. O sea que there is singular y there are is plural. Y aquí podemos ver más ejemplos. Veamos otro ejemplo. Use of there is, there are in sentences and questions. Tenemos affirmative. There is a cat in the room. There are two cats in the room. Negative. There is not. Cuando es negativo, yo solo le voy a agregar el not. There is not. There are not. There is not a cat in the room. No hay un gato en la habitación. There are not two cats in the room. No hay dos gatos en la habitación. There is no cat in the room. There is no cat in the room. There are no cats in the room. Y para preguntas decíamos, is there a cat in the room? Is there a cat in the room? ¿Cómo formo una pregunta? Primero el verbo to be lo pongo al inicio y después del inicio, después está el there. Entonces, is there, are there, is there, are there, para formar preguntas. Is there a cat in the room? ¿Hay un gato en la habitación? Y el plural sería, are there two cats in the room? Yes, there are two cats. Oh, no. Ok. Y vemos acá la parte donde dice contracted forms of there is. Acá nos da una manera cómo hacer una contracción utilizando there is,
pero nosotros sabemos que es informal, ¿verdad? Entonces no es recomendable usarla. Entonces por eso dice, no forme contracciones en preguntas como is there, are there, is there a cat, are there cats. Entonces eso es prácticamente la forma, ¿verdad? Afirmativo, negative, equations. ¿Preguntas hasta el momento? No me ha quedado a mí bien claro en el punto de que el que no tenemos que usar, porque veo yo que... La forma contractada. Ajá, ajá. Ajá, esa no, que lleva el there's, el there's, esa no, por eso dice acá, contraction there's, y there is not used. Aquí dice claramente que el there's no se ocupa la forma contractada. Tiene que decir there is y there are. There is a car, there are cars. Entonces, nada de contractions. No es recomendable porque es informal. Ah, ok. Hoy sí. Excellent. Ok. Vamos a... Yes. Y en los ejemplos donde está there is no cat in the room, solo dicen no. Ah, sí, en este caso se puede también utilizar, se puede utilizar not o no, there is no cat in the room. ¿Qué quiere decir? La diferencia de las dos es que en la primera dice, there is no a cat in the room, no hay un gato en la habitación, pero la segunda dice, no hay gatos en la habitación, there is no cat. Entonces, no lleva el a, sino que solamente dice que no hay gatos en habitación. No hay ningún gato en habitación. Igual con plural. There are not two cats in the room. No hay dos gatos en habitación. Ya la segunda dice, there are no cats in the room. No hay gatos en habitación. Entonces, podemos usar no. Así como podemos usar not. Ok, vamos con un ejemplo fácil para que usted lo pueda hacer. Aquí seguimos con los ejemplos. Vamos a hacer este ejercicio. Complete the exercises with there is and there are and a quantifier. ¿Y cuáles son los quantifiers? Some, no. A eso se le llaman quantifiers porque nos indican ya sea... algo o nada, nos indican que si hay algunos, porque some significa algunos y no significa que no hay. A eso se le llaman quantifiers. Entonces, vamos a completarlo en este momento. Usted va a agregar there is o there are. Así que iniciamos. Thank you.
Finish, teacher. Okay. Ok, number one, vamos con el número uno. Marketing presentation across the street in the morning. There is. Ok, muy bien, me gusta escucharlos a todos ahí, muy bien. There is, veamos el chat. Ahí en el chat vamos actualizando, right? Number two, business workshops down the street. There are. Ajá. There are, y el quantifier some. Entonces decimos some. There are some business workshops down the street. Significa que hay algunos talleres de negocios abajo de la calle, right? Vamos a ver. Number three. What is the number three on this? There are no recruitment centers around the building. Significa que no hay centros de reclutamiento alrededor de mi edificio. Entonces, there are no. ¿Cómo se le llama a este no? Se le llama quantifier. Que nos indica que si es contable o no es contable. Si son algunos, si no es ninguno. So, it's this one. Número cuatro. Number four. There is not a store. Okay. There is no store, right? There is no store. Okay. Number five. There are banks, right? Behind the factory I work. And the number six. Vamos con la número seis. Number six. There is Aranza building around the corner. Hay un edificio Aranza alrededor de la esquina, right? Muy bien. Excellent. So we just have completed this part that is actually interesting because we have understood the singular and the plural form. Muy bien, chicos. Excelente. Bien, vamos a pasar a la última actividad. The last activity of the class. And you had to create a conversation with a partner describing the places that are around the building using the grammar. Tell me, where do you work? I work in, y usted dice el nombre de algún edificio, this building. Where is it? It is. Y ahí usted dice dónde está el edificio, como en la conversación que hicimos, ¿se recuerdan que practicamos? Que sería, ¿dónde está? Esta. ¿Dónde está ubicado? Entonces usted dice, it's down the street, on the left side, o it's on the main street. Entonces usted ahí responde que dónde está ubicado, you know. And where is it? It is in the main street, second floor in the right side. And you, where do you work? Well, I work in this company. And where is located? It is located. Entonces usted le va a agregar un poco más a esta conversación, ¿verdad? Usted le va a agregar con sus compañeros un toque, le va a agregar un poquito más, le va a agregar dónde trabaja, dónde está ubicado,
Luego le va a preguntar al compañero que dónde trabaja él y dónde está ubicado y eso. Entonces, ahí por eso dice que usted va a crear esta conversación y va a describir estos lugares. It says, present your role play to the rest of the class. Por cuestiones del tiempo, pues lo importante es que lo podamos completar. Así que vamos a formar los grupos y usted se encarga de trabajar en este ejercicio. Tenemos 10 minutes to work in this activity. Así que nos formamos en los pequeños grupos y comienzan a completar esta conversación. Okay, 5 groups. La otra que teníamos que poner la B y mi D. El lugar donde está ubicado, ¿verdad? Sí. Ahí sería la ubicación de multiplaza. Ocupamos a Erika. La ubicación, Erika. Se fue. Yo se le estaba descargando el teléfono, dijo. Ah, va. ¿Cómo le puedo poner ahí? Yo lo he salvado, yo no conozco lo que es nada. ¿Dónde queda Multiplaza? Santa Tecla, no, Santa Tecla nueva. Yo no sé, estará con alguien que no conoce nada de su Salvador. Vámonos. Era Panamericana, dice. ¿Cómo dice? Carretera Panamericana. Pan American Street. No, Highway. Okay.
Si quieres, repite. Okay. Tell me, where do you work? I work in IDECOM SASB. Where is it? It is Street de Abetos, number 18, Sur, San Francisco, Department San Salvador. Where do you work? And you, I work in MSL. I work in MSL Brazil. Where is it? It is on 10th Avenue South between 19 and 21 West Street, Santa Ana. Okay. Well. Ahí podemos seguir la conversación, teacher, preguntando otras cosas. Yeah, yeah, you can do it. Yes. ¿Qué haces en el lugar de trabajo o cosas así? Yes, yes, of course. Thank you. Okay. Sería, what activities do you do at work? Activities. Provision of accounts payable to supplier. Review of correlative invoice and daily tax credits. I account remittance. Lo principal. And you? Recording account expenses. I verify bank reconciliation. I prepare budgets. I drop up cash flow. I review accountant receivable and payable. Only. Igual que Adam, a Betos, Steam. ¿Cuál sería? Sería Abeto Steam, Steam Fear, District 4. ¿Qué sería? ¿Qué es los Abeto? Tell me, where do you work? I work in San Roque Pharmacy. Where is it? It is 10th Avenue North in front of 30 Cycles Jefferson Street to Highway towards Acajutla. And you, where do you work? I work in the call SASB. Where is located? The address is San Francisco Street, Los Abetos, number 17 and 18, near of the City Hall in San Salvador. Nah. Entonces, nice to see you. Nice to see you too. Nice. Okay, cool. Edgar, tenemos hoy los 10 minutos, right? Tenemos los at the end of the class, right? The backup. Para que ahí se quede. Okay, thank you. Bueno, vaya. Hoy voy con usted si quiere, Maritza. Va, dígame entonces. Lo voy a...
Okay, ¿cómo vamos? Finished? No yet. Entro tarde al ensayo porque ya terminamos. Mire qué rápido usted. Wow. No avisan ustedes, de verdad. No, hombre. Que usted nos deja de último y nosotros somos los primeros. Mire que voy a tomarlo en cuenta entonces para ser el primero. Muy bien. Ok, ¿todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Yes. ¿Alguna palabra, alguna duda, alguna inquietud que tengan? Nosotros solo completamos la conversación poniendo el lugar de trabajo y la de la otra persona. Nosotros teníamos que poner algo más. No, it's okay. It's okay. Yeah, it is good. Y luego solo alternamos para preguntarle a la otra. All right. Y poder decirlo a las tres. Okay, that's okay. It's not bad. It's good. All right. Bueno, entonces, excelente. That's good. Creo que me Entonces, Manuel, así quedaría entonces las preguntas. Sí. Vaya. Tell me, where do you work? I work in Multiplaza. Multiplaza, ajá. Después, where is it? ¿Cómo se pronuncia? Where is? Where is? Y ahí contesta is it an American Street Department Pensador. Para decir municipio, teacher, para decir municipio. Okay, hello, you can say city or also I don't know if you remember, no sé si se acuerda que vimos una palabra que se le llama municipality o se le llama también town. Lo voy a escribir acá. Municipality. O puede decir también town, the city, the town, o borough. G-H. Así, borough también significa municipio. Municipio, borough. Yes. Sería borough antiguo Cucatlán. Yes. Ahí sería and the word que contesto yo. Well, is and word and what the RL. Luego me preguntan nuevamente. What is locator? No, sí, me quedo. Locator. It is a locator. For this street and Second North Avenue, number one, Barrio Centro Department, San Miguel. Ok, vamos a pasar la asistencia para terminar la clase. Thank you for the effort and the sacrifice. Adalberto Ismael Fuentes. Present. Adriana Lisbeth Serna. Present.
Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Ana Mercedes. No está Ana. Present. Ok, Ana. Ana Mercedes. Claudia Yesenia Palacios. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo. Present. Erika Guadalupe. Erika Helen Dionelli. Helen Dionelli Barraza. Teacher, Helen me escribió que ya no se pudo conectar. Tuvo dificultades, creo que con el teléfono. Sí, ya no se pudo conectar. Ok, thank you. Javier Alexis Flores. Present, teacher. Ok, Katiel Mayrin Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Manuel Alberto Romero. Maritza Noemi. Ok, Maritza present. Noemi. Ok, Maritza Noemi Ayala. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Thank you. Mauricio Orlando. Mónica Lizeth Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel. Present. Y Verónica. Okay, thank present, you. Present, teacher. All right, cool. Thank you so much. Have a beautiful night to everybody. See you tomorrow. Thank you for the effort. Good night, teacher. Good night, bye. You too. Bye bye. Good night. Bye. Have a beautiful night too. Thank you. It's a pleasure. Nice. Goodbye, Javier. Okay. All right. Edgar, ¿cómo estamos? Bien, ¿usted qué tal, teacher? Todo súper, todo súper. Quería consultarle si tenía algún tema de los que hemos estudiado, one of the topics that we have studied, que ha sido quizás como difícil para usted o que le gustaría reforzar, o si pues ha entendido todos los temas. ¿Cómo ha visto la situación? La verdad sí, quizás he entendido todos los temas, porque quiero ver, no me acuerdo con cuál tuve un poco, así que me costó un poco meterlo a la cabeza, pero después estuve ahí mamá, repasando con los, y que hace poco, no hace poco, tal vez un tiempo que estudié inglés y o sea, me puse a repasar todos los cuadernos y encontré el tema de lo que estuvimos hablando y lo repasé y más o menos se me quedó. Qué bueno, mire. ¿Hace cuánto estudié inglés? Cuenten. ¿Hace cuánto? A ver, quizás como unos 6 años, quizás. Unos 6 años. Sí, hace un buen rato. Sí, sí, okay. Sí, ya. Quizás algunos sí se me... Porque hay algunas cosas que se quedan, ¿va? Porque... Sí. Que medio le dicen algo y se logra recordar, pero hay algunos temas que por más que le digan así y era así, no cuesta recordarlo. Yeah, sometimes happen, right? I think it's normal, es normal, es que suele pasar, ¿verdad? Que es de repente una cosa y otra, entonces eso es algo que es muy, muy normal, así que don't worry about it. Lo importante es que hay que seguir con este proceso. ¿Cómo se ha sentido en este módulo? Porque, bueno, veo que usted ya tiene un conocimiento previo, tiene una base y pues estamos en lo que es, quieras o no, es un nivel básico, principiantes. Entonces, ¿cómo se ha sentido en este entorno? Ya que la ventaja que ha tenido es que dice que pues ha comprendido la mayoría de temas. Así que, ¿cómo se ha sentido? Bueno. Ya me siento, bueno, así va para lo que estaba diciendo, que es principiante, pero en realidad siento que es un poco más, no siento que sea tan principiante porque ya son, digamos, vaya, si no mal recuerdo, cuando me enseñaron inglés en tercer ciclo, vi algunas cosas, como unos 2 temas de lo que hemos visto ahora, pero los demás hasta que retomé clases de inglés, pues que vi esos temas y, o sea,
siento que no es tan principiante, va. Lo que están enseñando, siento que ya está un poquito. Hay una base. Ajá, tampoco es avanzado, va, pero sí es un poquito avanzado, pero yo me siento bien, están buenas las clases. Lo único, va, quizás lo malo es que quizás como ya anda uno un poco cansado, a veces con sueño, a veces, no sé, anda con dolor de cabeza porque tuvo un mal día, o anda dolor de cuerpo, yo sé, va, diferentes casos ahí, pero a mí me han gustado las clases, están bien. Sí. Eso, gracias. Eso es algo bien importante y creo que usted ha dicho algo súper valioso, que es que, bueno, es bastante retador, quieras o no, pues, el horario, pero, bueno, por la experiencia que tengo yo en este programa, he visto personas que, por ejemplo, del módulo 1, que es principiantes, al módulo 2, o sea, por lo mismo de exigente de las horas diarias, el inglés se aprende más rápido. Y yo se lo digo porque de repente veía estudiantes que estaban en el módulo 1 y que bien calladitos y que a algunos les costaba and they were like not so good, y de repente ya en el módulo 2 ya se soltaban a hablar y ya participaban, y yo decía, hey, o sea, sí les ha funcionado, o sea, es bastante bueno, o sea, sí es bastante, como le dice usted, por el horario es bastante pesado, algunos ya están como que teacher ya, pero lo importante es que el aprendizaje está ahí, o sea, que van aprendiendo más rápido, porque quieras o no, el programa es un poquito exigente, pero al final hay resultados, y no lo digo porque yo estoy acá con ustedes, sino que porque lo he visto en estudiantes, entonces eso me dice, hey, eso es muy importante. ¿Qué skills, what skills do you consider that you have, like, you know, good opportunity? ¿Qué habilidades del inglés considera que son como las que más maneja? Habilidades. Quizá el leer, reading, lectura. Porque el speaking a veces quizás no recuerdo bien cómo se pronuncia y trato de, o sea, digamos, veo una palabra y trato de como asemejarlo a cómo sonaría. Porque hay algunas, por ejemplo, la fonética, hay algunas como truquitos. El TH que funciona como una Z, que al final las S como que se tienen que prolongar y cositas así, va. Yeah. Entonces, si no recuerdo cómo pronunciarlo, trato de como adaptarlo a cómo se diría, aunque en realidad no sé cómo se dice. Entonces, el leerlo quizás es lo más fácil que se me da. Puedo leerlo, puedo digamos, estar leyendo una revista y logro leerlo casi al 100%. Pero ya, digamos, al quererlo escribir o al quererlo hablar, ya me cuesta un poco. Creo que es un poco, ¿verdad? Entonces sería como la combinación en el listening. Cuando alguien le habla, pues tener un nivel de comprensión, right? Ajá. Ok, entonces el reading y el listening se combinan. Por ejemplo, usted ve una película, you watch a movie, y usted ve los subtitles, right? You see what they are talking, the words and expressions. Pero usted ve los subtítulos y todo demás y lo va escuchando, entonces va aprendiendo vocabulario y va enfocando en la pronunciación, y eso ayuda bastante, especialmente cuando, when people ask, mire teacher, y pues hay que, para hablar fluido, ¿cómo hay que hacer? Entonces, como que quieras o no, pues el hablar fluido pues, ayuda cuando uno escucha, cuando uno practica, es una combinación, right? Entonces veo Edgar que tiene bastante potencial, que tiene bastante conocimiento en cuanto al inglés. Entonces, este módulo, usted le está sacando ventaja por el hecho que ya tiene una base. Uh-huh. Y al mismo tiempo, pues, puede compartirlo con los compañeros, porque sí lo he visto en la clase. I have seen it. He visto que sí ha estado bien activo, que ha participado, ha apoyado a algunos compañeros. Y eso es bueno. Take advantage. That is definitely important. Así que lo felicito por eso, de verdad. Gracias. Así que, don't forget, no se le va a olvidar entonces que, bueno,
Ya estamos prácticamente por finalizar. We're about to finish this module. So be on time in the class, participate actively, and also do the activities in the platform. So it's gonna be important because you have a great potential, Edgar, and I'm pretty sure that in a closer time, you will have the opportunity to speak English and to be a bilingual student. So that's why it's going to be an advantage. All right, no sé, algo más para culminar, no sé, algún comment? No, en realidad siento todo bien, no siento que sea una clase aburrida también. Por ejemplo, lo que estaba tocando, algunos que casi hasta durmiendo nos estamos, dependiendo del día que nos haya tocado en el trabajo, pero no siento que está bien, no, o sea, yo, por ejemplo, como una o dos veces he entrado a la clase así como ya con sueño, queriéndome dormir, pero no ha sido como para decir que la clase me va a dar sueño. No, al contrario, como muchos participamos, como que logra despertar un poquito uno y poner atención a la clase. Así es, qué bueno, mire. Ok, uh-huh. Edgar, thank you so much. And also, thank you for the effort. And have a beautiful night and see you tomorrow in class. Okay. Gracias, teacher. Okay. Good night. Buenas noches. Good night. You too. Thank you.